Feliz 2014. Muy buenas, consoleros, consoleras, peceros y peceras. Primer vídeo del año donde venimos a que decir los premios Doctor Yuluga 2013. Aparte, ahora llega la hora de los premios. Este vídeo no creo que dure mucho, ya que tengo que salir un poco pitando para la cena. Lo pondré para lo estaré viendo a partir de medianoche, ahora como los vampiros. Y que bueno, cosas han pasado importantes 2013. Además, todo esto. Momento para recordar. Pues aparte de que me borraron el canal y el perdí el pan de Machinima, ahí estamos empezando a ver si el canal sigue avanzando con ideas nuevas, como habéis visto, dos miau miau y más diversión, más locura y más mostrando mi cara, ¿no? Más un nivel más personal, como a mí me gusta el canal, y que no suponga, vamos, ningún esfuerzo, ninguna idea. Tampoco no quiero matarme mucho en los vídeos, ¿no? Algunas veces que tenga más entretenimiento, lo que sea. Vicio Assassin's Creed 4. Y bueno, este año también se estrenaron las parodias, que fue un gran. Una gran iniciativa en el canal con la parodia de Free, Amor Veraniego entre Hombres, cosechó un éxito grandísimo. El éxito que dio fue el mismo éxito que acabó el canal, Populi Animation. Creo que ahora las parodias no sufrirán ese problema nuevamente, pero bueno, ya pues yo creo que no habrá más problemas. Más o menos tengo control de este tema. Más con las nuevas normas que de YouTube, creo que favorece un poco al usuario. También tenemos la segunda parodia que actualmente tenemos junto a la tercera en proceso. En Mirai Nikki, el diario del jugón y la Mega Nebu, con gafitas y a lo loco, que ahí vamos, son muy divertidas, sobre todo ahora mismo me divierte más Mega Nebu. No sé si darle otro enfoque a Mirai Nikki, no sé, porque ahora en el siguiente capítulo, que quiero ver si subo mañana, o en el día de hoy cuando estoy viendo el vídeo, o al siguiente día jueves, como tarde, a ver las voces, pues quiero darle otro cambio a Mirai Nikki un poco más, no sé. Ahora que como llegan más personas y todo eso, la serie cambia en sí mucho y a lo mejor me lío a darle vueltas, cosas o algo, no sé, eso sale solo además. De Mega Nebu quiero verme todos los capítulos que me faltan, que son 12 ya terminados, me faltarán 9 por ver y a lo mejor una mezcla rara de capítulo o algo y nada más. Y bueno, pues ya habéis visto también el anterior último gameplay, la serie de Worms, que me ha traído muchos recuerdos, porque el vídeo dura 15 minutos. Pues Mirai Nikki me da muchos problemas de copyright, que no pasa nada, no son strikes, pero no me dan sus miniaturas por eso y más de vídeos de más de 15 minutos. Entonces tengo que cortar los vídeos del Worms para que dure 15 minutos. Y no me acuerdo si dije que ese juego lo jugué yo desde chiquitillo, desde primero en el ordenador. Que no sé si esta parte es que salió cortada en el vídeo, porque lo dije. Como decía, yo jugaba al WoW y jugaba a las casas de amigos en el ordenador y el WoW no tenía ni 8 bits ni nada, era súper cutre y hasta el 2 era súper cutre. Pero pegaba una pesada de reír, tengo que invitar a un amigo mío, mi buen amigo Roberto, que jugaba también con él, con mi amigo Joselillo. Roberto se tenía contacto con él, buen amigo mío, y ponernos WoW un día hacer una partida entre los dos, porque la verdad es que está guapo. Además, el WoW Revolution está guapísimo, mezcla lo bueno del 3D con el 2D. Porque tiene física y tiene cosas y se ve en 3D, se ve más detallado, el fondo y está muy bien, no pega tiro ni nada, lo tengo casi al máximo, vamos, pero el detalle de la sombra lo tengo medio. O lo tengo en alto todo, en alto, no me acuerdo. Era el nivel de sombra, me acuerdo que tenía medio alto. Y bueno, este 2014, pues no sé qué nos espera, no sé, seguiremos así con el canal, a ver qué pasa, a ver cómo avanza. Intento moverme un poco en el mundo de YouTube, a ver si la cosa va animándose un poco más, ahora que tengo más tiempo para ello. Y nada, y empecemos con los premios Doctor Yuluga 2013. El Gulinillo de Oro es ni nada menos que para Ni no Kuni. Sí, ese juego de Level 5 y en colaboración con el estudio Ghibli, editado por Namco Bandai en Occidente. Por el compositor Yoe Isaichi, creo que lo he dicho bien. Es una maravilla aventura, parecía un aspecto anti-infantil, pero de primer momento el juego nos hace ver que está en una aventura adulta y sentimental. El principio hasta el final. El final sí, parece más un poco de expansión, pero vamos, que el juego es una obra maestra. Tampoco no quiero enrollarme mucho con esto, que no quiero, no me da tiempo que dure el vídeo tanto. El segundo premio, Julianillo de Plata, para Assassin's Creed 4. Por saber, Ubisoft ha innovado la saga tras la tercera entrega, que fue un tanto pestilona, por así llamarlo, con protagonistas sin carisma alguna, amargado de la vida, donde el padre en sí hubiera pegado más como protagonista. Es como si nos da un caramelo y nos lo quitan después de las manos. Pero bueno, con Assassin's Creed 4 manejamos al abuelo de Connor, el padre del malo, que ahora mismo ahora no me acuerdo cómo se llamaba, del 3, a una nueva temática en el mundo de los piratas, donde los malos son españoles y todo eso. Está muy guapo, la verdad. Se nombra hasta Sevilla y todo, el puerto de Sevilla, ya ves tú, el puerto de Sevilla, no tiene esos años, madre mía. La gente dirá, ¿tú, Sevilla tenía puerto? Ah, ojo.
De Villa tiene playa, ¿dónde está? Y total, que el juego es una maravilla. Además, el juego os lo recomiendo, que tenéis que jugarlo en PlayStation 4 o Xbox One o en PC, ¿eh? Porque es una maravilla. Va fluido, 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 fluido en PlayStation 4. Y se ve súper definido. Y además en Play 4 va a 1080p nativo. Y es que es una maravilla. Se disfruta de principio a final, ¿eh? Con tu barco navegando por un mundo abierto totalmente y explorándolo todo. Eso es como guapísimo, es como un GTA. Y hablando de GTA, GTA V se lleva el premio de bronce. También por haber sabido innovar como se merecía la saga, tras su cuarta entrega, que resultó hacer un poco castaña, la verdad, una poca castaña del juego, porque no sé, Niko Bellic no estaba bien el personaje, pero no te dejaba interactuar tanto con la ciudad como en esta quinta entrega, que además controlamos tres personajes y podemos hacer prácticamente todo en el juego, como los antiguos. E incluso online está muy currado, a diferencia del 4, porque es prácticamente el modo en sí de campaña, pero con los colegas, donde podemos atracar bancos, podemos hacer guerra de aviones en el cielo. Podemos hacer un montón de cosas que no se podía hacer en el 4, que es lo más guapo y además con muy buena definición del juego. El juego algunas veces petardea porque es demasiado potente para consolas. Este juego es de los que yo apuesto que saldrá en PlayStation 4 y Xbox One porque es inevitable en su versión completa, con todos los DLC que vayan a sacar, porque el juego se lo merece. Y cuando saquen se verá una auténticamente pasada, ¿eh? Acordaros. Igual estoy yo ahora pendiente del anuncio de Batman Arkham que tienen que dar hoy. Y ahora resulta que una invitación para la mansión Wayne, que vamos a suponer que algo fuerte, grande. Yo creo que sigo apostando que la versión de Batman Arkham Origins para Play 4 y Xbox One, que el juego no sigue no para tanto, pero yo creo que con esto de que Warner lo sacó el Injustice para la Play 4, yo creo que es posible que lo saque. Y no sé, merece la pena, ya que no me lo compro a Play 3, pues mira, me lo compro Play 4 y tengo un juego más, y disfruto más a la Play 4, lo disfruto ya ahí. En fin, chavales, que feliz 2014 y para cualquier cosa de más, aquí me tenéis, ya sabéis. Y espero que sigáis disfrutando de mi canal para cualquier idea, para cualquier quedada, cualquier cosa que queráis hacer. Cualquier chorrada que se os ocurra algo, me lo comentáis sin problema. Yo siempre trataré de contestaros, o siempre os contestaré. Y más ahora que no hay mucha gente, el día que haya mucha gente, pues intentaré contestar como pueda, a ver qué pasa, pero bueno. Eso no lo pienso yo ahora mismo, porque aquí, si llega a pasar eso, ¡no! En fin, chavales, hasta la próxima y felices fiestas y espero que no levantéis esas cosas. Hasta la próxima. Pero un momento, falta una cosa, que ya sé que se va a acabar esto. Falta el premio del juego Morraya 2013, ¿eh? ¿Y qué pensáis? ¿Qué juego es? Unos segundos para pensarlo. El premio este a muchos va a sorprender y todo, pero el premio Morraya se lo lleva ni nada menos que Battlefield 4, ¿eh? Aquí tienes tu puto trofeo, cabrón. Mira, y trofeo por allá por engañarnos por vender una beta de juego, ¿eh? Ahí lo tienes, ¿eh? El regalo que me hizo mi amigo Yuki por trofeo troll, por trolear de su cumpleaños, ahí lo tienes, cabrón. Por engañarnos por una beta de un juego que se lo va a comprar mi amigo Strike y yo se lo he dicho, se queda que cachondeo. No se extrae, se queda que acaso un leo, pero es que se va a comprar una beta del juego. Prácticamente el juego va hasta peor del día de salida, vamos. Es que una vergüenza. Y vamos, y las notas que se lleva ese juego. La de fallo queda hasta injugable ciertas partes, ¿eh? No, yo no sé cómo se lleva 9. El juego en sí, si no tuviese fallo, el juego era hasta de 10. Pero tenés tantos errores de que te saca la partida del juego. De que te borra el save una y otra vez, te borra tu objeto del online, que no te lo borra, sino que te lo tiene que volver otra vez a equipar. Que si te sale del menú del juego, antes te salía el menú principal play, ya es que te sale el menú directamente del juego o se queda cargando un sinfín de infinidad. Y además, el juego está muy mal compensado en la de ese juego. Se nota que tiene una buena línea y que no la tiene. El que tiene más líneas te va a matar antes que tú lo mates. Vamos, te lo cuento de frente y él te va a matar. Ese juego, vamos, no lo dice, no va a conseguir arreglarlo completamente. Espero que el Sony 2006 prácticamente. Así que ese juego, mejor que paséis de ir. Hombre, en su quinta entrega, quién sabe si EA lo va a hacer, lo va a currar bastante bien. Pero por ejemplo, el Battlefield 3 ya venía de muchos fallos de por sí anteriormente. Muchos se corrigieron, pero otros siguen ahí. Con el 4 que tiene aún más fallos, incluso todas sus versiones, tanto el PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, 360 y PC. No se salva ni una. Yo creo que por eso es que no sale directamente Wii U. Dice, no nos metamos en Wii U, que no sabemos dónde nos vamos a meter. Y vamos a tener más crevadero de cabeza.
En fin, ahora sí que nos vemos, chavales. Hasta la próxima.